Good afternoon. Buenas tardes. Yo soy Ted Lewis. Estamos acá para hablar con dos invitados distinguidos de Guatemala sobre lo que está pasando en este país. Este webinar se llama Decisiones Históricas, una mirada profunda a las elecciones en Guatemala. Y de hecho, las elecciones guatemaltecas han estado en las noticias últimamente. Abajo de la pantalla y puedes escuchar todo en español. The rest of the presentation will be in English. It's being live Spanish interpreted on. El resto de la presentación será en inglés, pero tenemos interpretación en español. Tenemos la fortuna de estar acá con Sandra Morán, la primera congresista abiertamente lesbiana, fue elegida a la legislatura en 2015 y es reconocida por su fuerte voz sobre los derechos de las mujeres en Guatemala. También tenemos con nosotros a Megan Thomas, una analista política e investigadora. Megan nació en Nueva York y sus padres crecieron en Guatemala, donde ella ha vivido la mayoría de su vida. Su familia participó en la revolución en los 70s y es parte del colectivo de investigación sobre análisis y organización social en Guatemala. Les agradezco a ambas. Antes de entrar al tema y a lo que está pasando con las elecciones, les pido a ustedes que por favor se introduzcan y nos digan un poco sobre ustedes, su trabajo. Y luego queremos aprovechar de su conocimiento para aprender sobre Guatemala y la razón que está en las noticias hoy en día. Muchas gracias, Ted y Megan, y a todos los demás que están con nosotros. Me llamo Sandra Morán, nací en Guatemala, vivo en Guatemala. Soy miembro del movimiento de mujeres desarrollando elementos para una nueva constitución para lograr un estado plurinacional. Esa es nuestra visión y nuestra propuesta. Esta idea es para complementar a las otras propuestas que vienen de las organizaciones indígenas y de campesinos, grupos campesinos. También fui una candidata en estas elecciones. No fui elegida, pero sí fui candidata de WINAC. Un partido político desarrollado en gran parte por líderes indígenas, mujeres. Eso les cuento sobre mí. Muchas gracias, Sandra. Nos gustaría saber más de tus experiencias en la primera ronda de estas elecciones. Megan, por favor, adelante. Megan, no te podemos escuchar. Buenas tardes a todos. Últimamente estaba jubilada, pero hoy en día estoy otra vez activa con trabajo con organizaciones políticas. Disculpen, el sonido es muy bajo, es difícil entender. He sido educadora, periodista, he publicado libros y he sido participante en el movimiento de la feminista. También he trabajado con proyectos de desarrollo, incluso el Fondo Global para los Derechos Humanos. Y ahora estoy haciendo las cosas que siempre he querido hacer. Muchas gracias. Es un placer
hablar con ambas de ustedes. Tienen mucha experiencia y conocimiento sobre la historia guatemalteca. Esperamos recibir sus perspectivas sobre la situación a largo plazo. Se ha dado cobertura, no sé cuánto en las nociones internacionales, pero la primera ronda de elecciones en Guatemala en junio vio que el movimiento Semilla tuvo buenos resultados. Algunos de los activistas, ellos mismos quedaron sorprendidos del nivel de apoyo que pudieron lograr en esta primera ronda. Guatemala tiene un proceso electoral muy complicado. Hay más de 20 partidos. Entonces, esperamos que ustedes nos puedan ayudar a entender el escenario y el significado de estos resultados electorales y qué implica esto para la segunda ronda. ¿Quiénes son los candidatos que aún están en campaña o para consideración? También las Cortes en Guatemala han tratado de menospreciar a estos partidos. Y ojalá nos puedas contar un poco sobre este asunto y si este esfuerzo le va a tener éxito o va a ser rechazado. Te doy la palabra y muchas gracias por ayudarnos a entender esto. Definitivamente es complicado e interesante. Definitivamente tuvimos una muy buena sorpresa, algo que nos alegró mucho y nos dio mucha esperanza estos resultados. El año pasado, los movimientos comenzamos a hablar sobre los desafíos que presentan las elecciones. Es un desafío porque sentimos que esta era la última oportunidad para parar la corrupción y a la gente que han promovido esta corrupción, que han controlado todas las instituciones del Estado, y para parar a estos personajes, pensábamos que teníamos apenas un chance más. Algunos de los miembros de las organizaciones pudimos ser candidatos, pudimos representar algunos de los partidos políticos y pedimos el voto del público para poder cambiar los poderes, el nivel de poder dentro del Congreso, porque hasta ahora ellos han tenido todo el poder y los representantes progresivos es un número muy pequeño. Cuando yo estaba en el Congreso, éramos 5. Y nosotros queríamos cambiar esa falta de balance. Esa era nuestra idea. Este año comenzamos a trabajar y haciendo un llamado a la gente para que desarrollen el trabajo que puede ayudar con nuestro objetivo y recuperar el espacio para los representantes progresistas. Pensábamos que en el 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, este periodo se está acabando. Eso es lo que nosotros sentíamos, que se había abierto un espacio y que está por cerrarse. Teníamos que trabajar sobre esto para parar ese proceso y las elecciones eran la única forma de hacerlo. Entonces comenzamos a hacer este trabajo. Algunos nos postulamos como candidatos, candidatas. Tratamos de hacer una unidad y construir un frente. Y tenemos el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Ese era un partido.
también había Semilla y había una coalición entre esos dos y también la Unidad Revolucionaria Guatemalteca Nacional también se involucraron los exmiembros de esa organización. Y por primera vez podemos decir al público, miren, hay 24 partidos que están a la derecha y apenas solo unos 4 o 5 en la izquierda. Entonces, cuando escojan de estos 4 o 5, no de los otros, porque esa mayoría, esa derecha, todos dicen la misma cosa. Y siempre están trabajando por sus propios intereses. Las elecciones se dieron en 3 meses, de marzo a junio, y después, el 25 de junio, recibimos esta sorpresa tan bella, el hecho que Semilla logró recibir muchos votos y ni siquiera ellos mismos esperaban esto, estaban bastante sorprendidos. Yo lo llamo una revolución silenciosa porque nos han perseguido, hay muchas personas exiliadas, hay periodistas en exilio y jueces en el exilio, muchos abogados y muchas personas de las organizaciones también en el exilio. Y temíamos entrar a las calles, tomar las calles, porque en el noviembre del 21 hubo mucha persecución en contra de la juventud, las juventudes y los estudiantes. Y nosotros pensábamos que si tomábamos las calles, nos iban a perseguir otra vez. Entonces, por eso lo llamamos una revolución silenciosa, porque las personas tomaron esta oportunidad de votar y mostrar su opinión. Semilla estuvieron en la primera ronda y llegaron a la segunda ronda. Es el segundo partido en la segunda ronda. Para nosotros y para todo el movimiento y para los ciudadanos en sí, esto nos da mucha esperanza. Las personas están comentando esto todo el tiempo, cada día, desde el 26 de junio. Todos estamos alegres, pero seguimos viendo los desafíos porque los que tienen el control sobre el Estado y quieren mantener ese control, están luchando en contra de nosotras y usando todas sus herramientas al alcance para detener la segunda ronda. Están tratando de parar a Semilla de ser un partido político y parar a las personas que están apoyando a Semilla. Y ahí es donde estamos ahora. Estamos tratando de apoyar a Semilla para que puedan participar en la segunda ronda y estamos luchando por la democracia. Estamos luchando para las oportunidades de las personas, de los guatemaltecos, tener la decisión de poder decidir quién va a ser el presidente. La otra candidata es Sandra Torres. Esta sería la tercera vez que está en una segunda ronda. La primera vez fue en el 2016 con Jimmy Morales. La segunda vez fue en 2019 con Yamatei. Y ahora esta es la tercera oportunidad que tiene. Y mucha gente quiere apoyarla, aunque también hay mucha gente que votan en contra de ella. Entonces, el segundo partido político va a recibir esos votos.
Entonces, por eso es que ahorita Semilla está siendo atacada en estos momentos, porque ellos están preocupados. Y eso se siente, porque en realidad tienen una gran probabilidad de ganar las elecciones. Megan, ¿serías tan amable de ayudarnos a entender los números en esta elección? Y después tenemos unas preguntas con respecto a las políticas que los Estados Unidos están jugando en este momento electoral. No es la imagen que quería, disculpen. Ya estamos ahí. Otra vez. Listo. La voy a hacer un poco más pequeña. Un poco más pequeña para que podamos todos ver. Creo que ya es visible. Lo que esta gráfica nos está mostrando, la columna del 24.38, el azul, son las personas que fueron a las casillas, pero estropearon su voto o lo dejaron en blanco, sin llenarlo. Entonces, en realidad, el 25 de junio, ellos ganaron. Es una protesta activa. No es que no se hayan presentado en las casillas, pero fueron, se registraron, escribieron sus nombres y después estropearon su voto o lo entregaron en blanco. Sandra Torres tiene el 15.86% en verde, que como dijo Sandra Morán, es su tercera contienda electoral. Entonces, la tercera es la vencida para ella. Y se ha comprometido con muchas fuerzas legales e ilegales como una de las principales contendientes en esta carrera. Tiene muchas deudas que pagar si no gana. Y después Semilla, con un humilde pero muy efectivo 11.78%, que fue una sorpresa para todos, como ya han mencionado. La columna roja son el total de votos que los partidos de izquierda obtuvieron. Tienen una demostración muy débil y lo que Grupo Foco está haciendo es tratar de entender por qué eso pasó. Y la columna gris en la parte derecha, el 46.40, son los otros 23 partidos en la contienda. Dos o tres alcanzaron el 7 u 8%, nadie llegó al 10%, y después cae al 1 o 2% de los votos. Y la mayoría, con excepción de uno, son partidos de derecha, muchos creados como alteraciones a lo que pudo haber sido algún partido en los últimos años. Y lo que necesitan son uno o dos asientos en el Congreso para poder negociar con los votos. Creo que una parte muy importante que añadir es que entre estos partidos, que solo alcanzaron el 7.5%, es que está el partido en poder. Y tenían la expectativa de poder estar en la contienda, pero muchos analistas creen que ellos son los que están queriendo sacar a Semilla del juego, porque ellos van a tomar su lugar. Y creo que ese es el peligro. Entonces, ¿esa es la motivación para todo este desastre? Sí, yo creo que esa es la motivación. Quitar a Semilla, porque Semilla estaba abierto desde el año pasado. Lo pudieron haber hecho en cualquier momento.
ya habían pasado el caso a la Corte de Justicia, que es donde se tratan los crímenes electorales. Pero alguien de Semilla sabía que los iban a acusar y algunos ya se habían ido del país. Y estaban guardando este caso. Yo creo que nadie esperó que Semilla pasara la segunda ronda. Y entonces esto pasó después de las elecciones. Y el hecho de que lo hicieran ahorita es que están tomando estas acciones. Estoy viendo a la columna gris. Y si eso son partidos de derecha, esos votos... O sea, ¿cuál es la posibilidad de que esos votos se añadan a Semilla? O sea, ¿cómo es el escenario? Hay que ver la columna azul, la protesta activa de la elección. Hay dos o tres partidos de derecha pidiendo que la gente anulara sus votos. Entonces, hay votos conservadores que no están satisfechos porque sus candidatos fueron descalificados, y entonces ese es el primer lugar de donde Semilla puede ganar votos. Y creo que los otros partidos no necesariamente son un voto ideológico o de partido, pero muchos de estos partidos estaban apostándole a los gobiernos locales y al Congreso. Y ahí es donde estaba votando la gente. No necesariamente estaban votando por su candidato presidencial. Entonces, muchas personas desde las elecciones del gobierno local, con la excepción de... Para Congreso, todo ya se había resuelto, pero todo el poder local para presidentes municipales, alcaldes, eso estaba resuelto con la excepción de 6 municipalidades porque no estaban satisfechos con los disturbios que se estaban generando, y las protestas fueron suficientes para cancelar el ejercicio electoral en junio. Y esas 6 municipalidades de 340 y tantas municipalidades en el lugar. Entonces es un número muy reducido. Eso significa que no es un voto de partido. Y un último comentario es que la gente que atendió las casillas es un 61%. Entonces, hubo un 40% de votantes que no estuvo motivado a votar. Entonces, es importante también considerar. La historia de Bernardo de Semilla, el candidato de Semilla, me recuerda mucho a Cuauhtémoc Cárdenas en México, porque es el hijo de un presidente muy famoso y popular que institucionalizó cosas importantes. Cuando yo era joven, viajé por Guatemala y Latinoamérica y escuché la historia de Juan José Arévalo, que fue un líder que tomó algo que las cuatro libertades que estaba distribuyendo los Estados Unidos. Y cómo se estaba estableciendo la seguridad social, que sigue viendo. Él fue un fundador de lo que hoy es Guatemala, y su sucesor, que trató de extender la democracia y traer reforma agraria en Guatemala, fue derrocado con la CIA. Y fue el mismo tiempo en que la CIA estaba derrocando el gobierno democráticamente elegido de Irán.
Entonces, eso lo acabaron, pero Bernardo Arévalo es ahora el candidato que tiene un muy impresionante 7% del voto. Sandra, ¿nos puedes hablar de esa historia? ¿Quién es Bernardo Arévalo? ¿Puede ganar la imaginación del público guatemalteco que pueda atraer a las necesidades de Guatemala en este momento? Él es un diputado en el Congreso. En este momento está en el Congreso. Las personas de Semilla han estado haciendo un muy buen trabajo en el Congreso y los conocen así, personas comprometidas con los derechos de las personas. Y también son profesionales. Se les conoce muy bien como profesionales. Una parte importante es la transparencia del problema contra la corrupción, la lucha contra la corrupción. Su apoyo está en las áreas urbanas. Tienen los retos actualmente y creo que en estas semanas han estado en diferentes lugares con personas indígenas y también ellos los están apoyando con esta propuesta. Y esto fue un reto que están más en las áreas urbanas y queremos ver los pueblos indígenas, comunidades y organizaciones qué están diciendo. Y la gente está diciendo, ¡viva Arévalo! Ese fue el eslogan de su papá. Y ahora están recordando eso. Inclusive mi mamá. Sí, Arévalo fue tal y tal y tal, e hizo tanto, 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 y lo recuerdo así. Entonces mi mamá empezó a compartir historias del papá de Bernardo Arévalo, el expresidente. El presidente más importante de la historia de Guatemala. Y esa es otra cosa también. Conectando estas historias. Conectar estos puntos de la historia, de la memoria, es como conectar diferentes generaciones. Y esto es súper importante, sumamente importante para un conflicto étnico, uniendo generaciones. Y vemos que estamos conectando 3 o 4 generaciones al momento y escucho a personas que dicen, fui a votar por Semilla porque mis hijos me lo pidieron, porque ellos no pueden votar. No tienen la edad suficiente para votar. Pero inclusive que no tienen, están convenciendo a sus papás para que voten por ellos. Entonces son generaciones importantes y es muy importante. Creo que también es algo que va a permanecer ahí. Esa sensación de tejer las memorias entre generaciones, recuperar la historia y también la energía de construcción, la posibilidad de construir algo positivo en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Megan, ¿das? Megan, es una historia tan bella, tan bonita. Me encanta lo que dices. Como ustedes saben, los Estados Unidos ha sido históricamente un enemigo de la democracia en Guatemala, desde el tiempo de Arbenz hasta ahora. ¿Nos pueden decir un poco lo que significa eso y lo que pudiera ser diferente hoy en día o vamos a ver las mismas políticas de los Estados Unidos o se ha evolucionado algo en los últimos 70 años? Megan, sí, eso es un periodo muy largo.
Pero yo dijera que los Estados Unidos apoya a los poderes que están instalados. Ellos se apostaron en estar en contra de la revolución y siempre tomaron el camino fácil. Siempre han temido que la izquierda tome el poder. Y con eso también sacrifican la democracia. Pero creo que en los últimos 10 años, desde que se comenzó a ver la corrupción en el gobierno, los Estados Unidos se ha alejado un poco a su postura histórica. Y digo un poco porque en la región, lo que llaman el Triángulo Norteño, hay inmigración ilegal a los Estados Unidos y también la guerra contra las drogas. Entonces, esas dos cosas requieren que puedan trabajar con cualquier gobierno que esté en el poder. Entonces, los Estados Unidos está vacilando. Ha vacilado en los últimos 10 años. También el apoyo y su protección para los derechos humanos y las personas que trabajan para proteger los derechos humanos, pues ellos acuden a los Estados Unidos. Pero, por otro lado, sus posturas públicas no son muy ambiguas. Pero sí han tomado la posición que debería darse la segunda ronda con los dos partidos que han recibido los votos y que no se debería impedir este proceso democrático. Entonces, los Estados Unidos está tomando un rol muy importante. Es importante que las personas en los Estados Unidos tengan mucho cuidado y estén alertos a las posiciones del país para que pueda continuar el proceso democrático. ¿Te refieres al proceso democrático, Megan? Sí, las elecciones. Sí, la gente tiene que poder elegir el presidente que ellos quieren. Ted, y pensando en términos de estrategia, en otras situaciones parecidas a esta, por ejemplo, en Honduras, parecía que después de un golpe de Estado en el 2009, parecía que los Estados Unidos estaba tratando de recuperar su imagen y estaba tratando de apoyar el proceso democrático. Algunos de los congresistas de ese país firmaron documentos para apoyar al proceso democrático. ¿Esto es algo que se está viendo en Estados Unidos? Pregunto porque he visto alguna cobertura que dice que los Estados Unidos están manipulando la situación. Lo que dice la derecha en Guatemala está diciendo que ellos son responsables por la buena muestra que tuvo Semilla. ¿Esto es algo que es actual? Megan, ¿quieres responder o respondo yo? A mí me parece que los conservadores auténticos, los conservadores tradicionales, están copiando a la derecha en los Estados Unidos, están usando las iglesias evangélicas, están siguiendo las pautas que ha puesto Trump y los medios de derecha, cuando vienen a Guatemala, esas son sus fuentes. Las fuentes son las derechas. Entonces, en Guatemala se dice que Biden está apoyando el socialismo en Guatemala, algo que es completamente ridículo.
Sí, siempre hemos escuchado esa misma historia. Megan, sí. Pienso que viene de ahí. Y hoy en día hay un discurso que se ha unido entre estos grupos de derecha en ambos países. Sí, es una cámara de eco. Y Sandra, me gustaría tener tu perspectiva sobre esto. El hecho de los medios sociales, estas iniciativas de poner noticias falsas, pero a pesar de eso, en los medios sociales, las personas responden positivamente a los partidos en resistencia. Sandra, bueno, como siempre, los medios siempre tienen un rol, juegan un papel en las elecciones, cualquier elecciones. Acá los canales principales y los programas de radio apoyan a la derecha. Y siempre dicen cosas en contra Semilla o de la izquierda o de las personas que están luchando contra la corrupción. Pero ahora tenemos medios independientes y también tenemos los medios sociales. Las redes que personas acuden, y la gente está usando los medios sociales de forma efectiva. Y hay mucho esfuerzo ahí. Se ven muchas personas en YouTube, por ejemplo, que están mostrando la historia verdadera. Por ejemplo sobre Abaredo, su historia. Y ahora también vemos esto en TikTok. Se está usando eso bastante. Y siento que muchas personas están haciendo programas, entrevistas por sí mismos, por su propia cuenta. Y también Semilla ha trabajado bastante en esta área. Han usado los medios sociales. Las organizaciones, nosotros también hemos tratado de hacer esto. Creo que hay una batalla entre los medios. Es una batalla que estamos viendo, pero es algo positivo. Es una batalla para los corazones y las mentes de los ciudadanos, claro. Y Megan, cuando hicimos promoción de este programa, hablamos de los orígenes de Semilla y dijimos que tenía mucho que ver con el movimiento estudiantil, pero yo me equivoqué en eso. Entonces, por favor, ¿nos puedes decir cómo llegó al escenario Semilla? Megan, sí, Semilla se estableció antes del 2015 y era un grupo de intelectuales que estaban hablando sobre la situación nacional y buscando soluciones. Y las demostraciones, las protestas del 2015, ellos estuvieron en el Parque Central con la gente, con un cartel bastante grande que decía Semilla. Pero muchas de esas personas eran intelectuales de mucho, muy reconocidos, incluso Arévalo. Y también en el mundo diplomático, ellos necesitaban a alguien con quien interactuar, porque se sabía que el gobierno se estaba derrumbando, pero veían que no había ningún partido que no era corrupto o eran partidos que estaban muy a la izquierda. Entonces ahí apareció Semilla, que estaba ofreciendo análisis y no era un partido político. Entonces, después de eso, es que ellos se formaron como un partido político. Desde el principio trataron de dirigirse a la juventud y apoyaron
a las demostraciones. Y la razón que han tenido este éxito con las juventudes es que han sido auténticamente interesados, se han interesado auténticamente en ellos, han reconocido el interés que ellos tienen de hacer el trabajo que se necesita y han tratado de darles un espacio y representar su voz en el partido. Entonces, en las últimas elecciones, involucraron a mucha gente joven y hoy también se ve lo mismo. Muchos de los candidatos tienen la edad menor de 35 años y algunos están en sus 20s. También unos líderes en el partido. Estoy hablando de una persona, un líder que tenía 32 años, era diputado antes de cumplir 32 años. Entonces le han abierto ese espacio para la juventud. Y al principio se vio que habían tenido un impacto mínimo y ahí es cuando se dieron cuenta que podían usar los medios sociales y con eso pudieron inspirar a muchas personas jóvenes. Hicieron entrevistas, los entrevistaron y seguían las ideas y reconocían las ideas de la juventud. Le llamaron, por ejemplo, a él el tío Bernie, como Bernie Sanders en los Estados Unidos. Entonces, es esta juventud globalizada, urbana, que se ha inspirado bastante con el proceso. Entonces, es una combinación, pero hay personas jóvenes. Por ejemplo, hicieron una orden de captura de una activista de 23 años por sus esfuerzos de desarrollar un partido político democrático. Y ella se activó políticamente a la edad de 18 años y seguramente estará activa por el resto de su vida. Entonces, eso es un aspecto muy importante en todo esto. Las personas están inspiradas. Y es como dijo Sandra, acá hay múltiples generaciones que se están encontrando. Y Sandra, tú has sido una líder histórica en el movimiento feminista y el movimiento LGTBQ+. ¿Tú ves alguna transformación en el panorama? Tú que has sido parte de tantos avances, ¿nos puedes decir lo que estás percibiendo en este momento? Sandra, bueno, como en muchos otros países, el contexto fundamentalista y conservador, ellos son muy fuertes en estar en contra de los activistas y las comunidades LGTBQI+. Esto ha sido muy difícil. Entonces, este sábado vamos a tener una demostración anual para las comunidades LGTBIQ+. Y yo espero que sea grande. Espero que la gente venga. Y también creo que Semilla estará muy presente. Tal vez no como un partido político, o quién sabe, tal vez como un partido político. Pero definitivamente las personas van a hablar de Semilla en esta demostración de este sábado. Porque se presenta una oportunidad de hacer una ruptura, de dialogar y de estar presentes. Eso es lo que se siente hoy en día. Se siente que la oportunidad se da ahora. Si no se da ahorita mismo, no se dará. Que se tiene que actuar ahora mismo. Y las juventudes querían ese espacio.
Todos hemos querido ese espacio, pero particularmente las juventudes y también la comunidad LGTBQ y más. Se necesita su presencia. Por ejemplo, se está hablando sobre la teoría de género y las iglesias dicen que Semilla va a imponer esto y cosas así. Y me parece, como dice Bernardo, él es el padre de una persona lesbiana que se casó en México. Y están usando eso en su contra, en la contra de Arévalo. Y las personas están respondiendo a esto diciendo, ¿cómo es posible que usan algo tan bello que tu padre, que un padre apoya a su hija y para que se case en México porque no lo puede hacer en Guatemala? Y después él fue, viajó a México y dijo, sí, yo estuve ahí, yo estuve presente, es mi hija. Y dijo, nosotros no vamos a introducir estas cosas, pero sí vamos a resistir la violencia y vamos a apoyar los derechos de todas las personas. Entonces, esperamos que a partir de esta experiencia, de este acontecimiento, el espacio se va a expandir para poder luchar por nuestros derechos y ser quienes somos auténticamente. Muchas gracias. Creo que las demostraciones el sábado sean hermosas y estoy casi seguro de que así va a ser. Megan, hablaste del monopolio de la prensa. Tenemos algo que se llama prensa comunitaria. Háblanos un poco de su esfuerzo para romper el bloqueo de los medios masivos en Guatemala. Para empezar, es importante mencionar el periódico y José Rubén Zamora, que es el presidente de un diario y ha estado encarcelado por un año con cargos por el mismo juez que está movilizando en contra de Semilla. Como está diciendo Sandra, los canales de televisión locales están de este lado del interés corrupto. Entonces, las cadenas de radio hacen lo mismo. Lo que la prensa comunitaria ha hecho por años es entrenar a los jóvenes en comunidades locales en resistencia contra la minería, presas que bloquean sus suministros de agua, en lo que le están haciendo a la tierra. Prensa comunitaria ha estado activo en estos asuntos, pero con estas elecciones en particular, prensa comunitaria tomó un papel nacional y está dramáticamente incrementando su cobertura y su alcance, y está en alianza y trabajando muy cercanamente con una red de radios comunitarias. Entonces, juntas están viendo cómo penetrar diferentes áreas más allá de sus áreas originales. Y yo diría que la prensa comunitaria podría comunicarse una fuente de información veraz que no está influenciada por la prensa nacional, porque toman su información de fuentes que están mucho más cerca de las radios comunitarias. Y así es como funciona prensa comunitaria.
Muchas gracias. Sandra, ya estamos llegando al final de nuestra hora. Antes de irnos, me gustaría preguntarte qué deberíamos esperar entre hoy y el 20 de agosto, en donde se van a dar las elecciones, asumiendo que Bernardo Arévalo va a ser un candidato, aunque también conocemos que hay fuerzas que van a querer desviar eso. Entonces, ¿qué podríamos esperar en el siguiente mes conforme van caminando las cosas? Bueno, como dijo Megan, ser vigilantes, que la democracia necesita trabajar, y nuestro foco podría ser que Bernardo Arévalo pueda ser elegido presidente. Esa es nuestra idea. En eso nos vamos a enfocar nuestro trabajo, y necesitamos asegurar de que él va a correr por la elección el 20 de agosto. Vamos a tratar de parar por acciones legales o medios o acciones en la calle, llamar a la solidaridad, que la gente en Guatemala tiene que tomar la decisión, está en la gente de Guatemala, no en otras personas. Como el Tribunal Electoral dijo, la decisión debe de darse en las casillas y no en ningún otro lado. Ese es el foco que tenemos actualmente. ¿Y crees que las fuerzas, los poderes detrás de bambalinas, pueden estar poniéndose el pie por tanto miedo, y tal vez están construyendo en Bernardo Arévalo una figura que no hubiera sido? Nada más de reconocer que solo ganó el 13%, y exactamente eso es lo que está pasando. Muchas más personas conocen a Bernardo Arévalo porque también son las noticias. Está en cada noticia. Están atacándolo, peleando contra él, contra Semilla. La gente está cansada. Y también la gente los conoce. Saben que son los corruptos, que son narcotraficantes, los conocen. Y entonces las personas están cansadas. Ok, guarda silencio. Suficiente. Queremos Arévalo y punto. Muchas gracias. Me siento muy agradecida hacia ellos porque han ayudado a que Arévalo y Semilla sean muy bien conocidos en el país y también en una arena internacional. Pues aquí estamos hablando de él en inglés, que no pasa muy, muy seguido. Entonces, esperamos volver a platicar contigo conforme vaya avanzando este proceso. Y Megan, ¿tienes algo que compartirnos antes de irnos? Creo que lo que me gustaría decir es que lo que la gente está sintiendo en este momento es un renacimiento de la esperanza. El 25 de junio, en la elección general, muchas personas estaban sintiendo, el 40% decidió no ir a votar, casi 25% activamente estropearon su voto, pero se tenían que ser contados porque no veían una opción. Y al siguiente día se levantaron con la posibilidad de una posibilidad real. Y eso cambia completamente el clima político. Esta sensación de esperanza. Y Bernardo, que empezó su campaña en la segunda ronda el fin de semana pasado, fue a 5 o 6 diferentes pueblos cuya mayoría son mayas, y la gente estaba muy emocionada. Y no son personas donde tenía el voto mayoritario, no son regiones. Una persona se acercó y le dijo,
Voy a votar por ti. Estoy poniendo mi confianza en ti. No traiciones mi confianza. Y entonces eso siente la gente, que pueden confiar en él. Y no han sentido eso hace mucho tiempo. Entonces se siente como un nuevo territorio y me parece lo que pasó en 1988 cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección. Y en ese caso, los fraudulentos se lo robaron en la forma más maligna. Y entonces se ha trabajado para que no vuelva a pasar. Y estoy muy agradecido con ustedes de haber pasado esta hora con nosotros. Y voy a seguir en contacto con ustedes mientras siga este proceso. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. Bye. Bye. Bye.